Hello, everybody. We start in class number three, the intermediate two. No, intermediate one. Intermediate one. We're going to say something here. One second. Everyone is going to get a message now. Estamos empezando. How was everything? How is everything? Good, thank you. But yeah. Okay. La semana pasada, ¿qué hicimos? Veamos. Muy bien. Vamos a ver lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos practicando con los verbos, ¿se acuerdan? Sí. Y estuvimos hablando del negativo, ¿se acuerdan? Sí. Very good. Okay, déjame ver un poquito acá. Okay, very good. ¿Están mirando mi pantalla? Sí. Very good. So, la semana pasada nosotros aprendimos, ¿se acuerdan? De que hay dos grupos, ¿no es cierto? El verbo, está el verbo to be en un grupo, ¿no es cierto? Y en el otro grupo están todos los demás verbos. Cuando yo quiero hacer el negativo del verbo to be, ¿cuál es el verbo que tengo que usar? ¿Cuál verbo uso cuando es el verbo to be? El verbo to be. Lo tengo acá, mire, fíjense en esta, en este cuadrito que está aquí. Lo vamos a pintar de verde. Ahí está. Dice, cuando es el verbo to be en negativo, entonces yo uso el verbo to be más la expresión not, N-O-T, not, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo pipí es mi pronombre personal. Ok, entonces decimos, por ejemplo, I am, el negativo sería? I am not. I am not, ¿cierto? You are not. Muy bien. He is not. She is not. Muy bien, excelente. We are not. Es el T1. It is not. Muy bien. And they are not. Muy bien. Vamos entonces a usar ahora las contracciones. Cuando decimos I am not, digo I'm not. Cuando decimos you are not, digo you aren't. You aren't. ¿Cierto? Sí. He is not es he isn't. ¿Cierto? She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Very good. ¿Sí? ¿No? Hola, Joel. No, yo. Sí, hola, ¿cómo está? Hola, Antonia. Todas las cámaras. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Javier, gusto saludarlos. Gracias, igual, teacher. Bien, entonces. Vamos a hacer. Hola, Marixa también. Hola. Vamos a hacer ejercicios con el negativo. Lo tienen claro, ¿no es cierto? Con el I am. Y con el to be, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo to be? A ver quién lo sabe. En español se es el verbo ser o estar. Eso tenemos que saberlo como el agua. Ser o estar. Yo soy, tú eres, él es, ella es, ello es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Eso es como el agua. Ese verbo en inglés se llama to be. To be. Y se usa cuando es ser o estar. Cualquiera de los dos, ser o estar. Nosotros tenemos dos verbos y ellos tienen uno. Listo. Entonces yo digo, I am hungry. Who is hungry? I am hungry. ¿Lo entienden? I'm hungry. ¿Qué significa? Tengo hambre. Estoy hambriento. Estoy hambriento porque es el verbo to be, ¿cierto? Joel is rich. Joel is rich. ¿Isn't it? Soy rico. Exacto. Lo queríamos saber, pero ya las chicas tomaron nota. Ojalá. Ok, Javier is in the park. Javier is in the park. Javier no está en el parque.
No, yo qué estoy diciendo. Javier is in the park. Javier está en el parque. Ok, Javier no está en el parque. Javier isn't. ¿Ya? Is in the park. Javier isn't in the park. In the park. Isn't in the park. Muy bien. Antonia. Antonia is thirsty. Thirsty. You know what is thirsty? ¿Saben o no? Antonia está sedienta. Sedienta. Claro, tiene sed, ¿cierto? So, she is thirsty. ¿Es correcto? Sí. Sí. No, no es correcto. ¿Cuál sería el negativo? Isn't. She isn't thirsty. Isn't thirsty. Ajá, she isn't thirsty. Entonces, ella no está sedienta. ¿Ok? Maritza is at home. Maritza is at home. Maritza está en la casa. ¿Ya? ¿Negativo sería? Maritza isn't not home. Maritza isn't home. ¿Ok? Ok, perfecto. Ingrid, ¿estás ahí? ¿Ingrid? Sí. Okay. Cámaras on, please. Ingrid is on camera. Ingrid is on camera. Ingrid tiene encendido la cámara. ¿Y el negativo sería? Ingrid isn't. Isn't. On camera. Isn't on camera. She's not in camera, ¿no es cierto? She isn't on camera. O sea, no está en la cámara. ¿Cierto? Ok. Sí. Azucena is... ¿De qué país eres tú? De Salvador. Azucena is from Guatemala. Azucena is de Guatemala. Yeah. Azucena is... Isn't from Guatemala. Oh. Azucena isn't from Guatemala. She is from... She is from Salvador. Salvador. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Antonia is in the car. Antonia is in the car. Antonia está en el carro. ¿Ya? Yeah. Antonia is... Isn't in the car. ¿Lo tienen claro? Cada vez que yo hago una afirmación con el verbo to be, entonces la respuesta va con el, o sea, el negativo va con el verbo to be. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacerlo ahora con cualquier otro verbo. Con cualquier otro verbo, ¿qué necesitamos nosotros para construir nuestro negativo? ¿Qué necesitamos nosotros para construir nuestro negativo? El pronombre personal, el verbo, no. Para no, sí, bueno, necesitamos, pero lo más importante que es, cuando se trata del verbo to be, solo necesitamos el verbo to be, ¿cierto? Sí. Cuando se trata del verbo, de cualquier otro verbo, necesitamos ¿qué? El auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? To do. To do. Exacto. Para las preguntas y para el negativo de cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, usamos el verbo to do. ¿Ya? Lo tenemos claro, ¿cierto? Sí. Ok. Se me cerró el programa, se me cerró la pantalla, pero tengo que buscarlo. ¿Ok? Un minuto. Voy a buscarlo. La clase de ustedes, porque mientras yo les estaba hablando, mi computadora estaba paralizada, pero ahora ya lo vamos a hacer. Listo, entonces, aquí lo tengo. Vamos ahora me abrió un montón de pantalla y ahora no sé cuál es cuál. Perdónenme. Tengo que buscar cuál es la tarea que le estaba... Acá está, creo que esta. Ah, sí, sí, allí la encontré. Perfecto. Ok, voy entonces a compartir ahora la pantalla, por fin. Qué bueno. Voy a compartir... aquí está. Listo. Entonces,
Este cuadrito que tengo aquí, ustedes se lo tienen que saber, pero como el agua. Se trata del verbo to be, todo lo hago con el verbo to be. Hago el afirmativo, el negativo y las preguntas. Si yo le pregunto, si yo le digo a usted, she is in at home, entonces usted escucha el verbo is. Ok, ¿cuál es el negativo? She is not o she isn't at home, ¿cierto? Sí. Yo escucho el verbo que me están hablando. El verbo que me están hablando y respondo con el mismo verbo, pero en negativo, ¿cierto? Cuando me están hablando de cualquier otro verbo que no es el to do, perdón, que no es el to be, entonces tengo que responder con el verbo to do. Entonces digo, Antonia plays in the park. Perdón, Antonia plays in the park. ¿El negativo sería? Isn't. No, ahora Antonio. Estamos hablando del verbo to be. ¿Cuál verbo estamos hablando ahora? La auxiliar. De cualquier otro verbo estamos hablando, ¿cierto? Okay. Estamos hablando de cualquier otro verbo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, Antonia. She doesn't. Plays in the park. Muy bien. El negativo sería. Antonia. ¿Cuál es el negativo? ¿Se acuerdan? No. Lo vimos la semana pasada, miren. ¿Qué dice aquí? Doesn't. Play in the park. El resto todo igual. So, lo único que me cambia entre esta frase que es afirmativo, que está aquí a la izquierda, y la que está acá, es que yo agregué doesn't. Es lo único que cambia en el negativo. ¿Listo? ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, este socio va a ser nuestro afirmativo. Affirmative. Este va a ser nuestro negative. Y entonces vamos a ir construyendo nuestras frases. Voy a hacer una yo. I am hungry. ¿Se acuerda que les dije? I am hungry. No es verdad. Pero después negativo digo. Oh, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Estoy usando cualquier verbo. I eat pizza. I eat pizza. El negativo sería. I don't eat pizza. ¿Pero por qué usa el verbo to do y no el to be? Porque eat no es el verbo to be. Eat es cualquier otro verbo, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? ¿Javier, me estás siguiendo? Sí. Very good. So, I eat pizza, I don't eat pizza. Antonia plays in the park, Antonia doesn't play in the park. ¿Ok? Cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Joel park in park in the grass, on the grass. Joel park on the grass. ¿Qué significa esto? Joel está parqueado en la grama. Joel estaciona su carro, ¿no es cierto? Estaciona en la grama. Muy bien. ¿Pero cómo digo entonces ahora en negativo? Joel doesn't. Muy bien. Park on the grass. Joel doesn't park on the grass. Muy bien. Azucena goes to the supermarket. Goes because tercera persona, ¿no es cierto? To the supermarket. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. ¿El negativo sería? Azucena doesn't go to the supermarket. No, wait a second. Doesn't, y el doesn't me come la S del go. Entonces el go ahora es solamente go. Esta ES están agregadas en el, la vamos a poner con amarillito. Están agregadas en el doesn't. Están aquí, mira. Ahí están. Es lo mismo. Entonces, por eso ya el go no necesita la letra. Entonces digo, Azucena doesn't go to the supermarket. ¿Me están siguiendo? Sí. Very good, very good. So, vamos a decir entonces ahora, you, Javier. You. Yeah.
work late. You work late every day. Todos los días. You work late every day. So, ¿cómo sería el negativo? You doesn't work. Doesn't es solo para él, ella y ello. Acuérdense. Ah, perdón. Vamos a ver aquí. You sería. Aquí también. You don't. Ok, entonces nos queda you. You don't work late every day. El resto solamente se copia. You don't work late every day. ¿Muy bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Marixa, sees a new car. ¿Cierto? Marixa sees a new car on the street. Vamos a poner on the street. Ok. So, Marixa, el negativo sería? Y Marixa doesn't see a new car on the street. On the street. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? A ver. Ingrid buys a concert ticket. Ingrid buys a concert ticket. ¿Cómo sería el negativo? Ingrid doesn't buy a concert ticket. Muy bien. ¿Lo están entendiendo? Sí. ¿Qué es un concert ticket? Un ticket para concierto. Claro, un ticket para concierto, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a ver a quién más le podemos hacer una frase. A ver, digamos, Antonia, ¿eh? Antonia, ya le habíamos hecho una, le vamos a hacer otra. Antonia drives her car. ¿Qué dice? Antonia. Doesn't drive. ¿Qué dicen los compañeros? Doesn't drive. Her car. ¿Listo? ¿Sí? Javier, te veo con cara de pregunta. I am a little confused. Why? Estoy un poco confundido con el dos. Siempre me confundo, siempre he tenido ese problema con ello. Sí, pero tampoco, mira. Sí, aquí está el verbo. Esto es lo que tienes que saber. Esta columna que está aquí y esta columna que está aquí, el don't. Entonces, por ejemplo, cuando es negativo, siempre va a ser con el verbo to do. Si no es el verbo to be, es el verbo to do. Es fácil, eso es fácil. Cualquier otro verbo, eat, buy, go, qué sé yo, park, todos esos verbos son lo que llamamos cualquier otro verbo. Y eso se conjuga, o sea, cuando hacemos el negativo, van a ir siempre con el verbo to do, siempre. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, el verbo... Cuando es la tercera persona, o sea, él, ella o ello, ahí me usa doesn't. El resto del tiempo me usa don't. Don't. ¿Ya? El resto del tiempo siempre es don't. Pero en esos tres, he, she, it, es doesn't. Entonces, es en tercera persona el doesn't. Claro, tercera persona singular. Okay. ¿Ya? Entonces, okay. Ustedes tienen, entendemos esto entonces así. Verbo to be o cualquier otro verbo. Ah, ok. Verbo to be, entonces negativos con el verbo to be. Ok. ¿Cualquier otro verbo? Ah, el negativo es con el verbo to do. ¿Ok? Ok. Perfecto. Pero después digo, en el to do tengo que tener cuidado porque la tercera persona singular, o sea, él, ella o ello, si me puede, si me aparecen, tiene que ser doesn't. El resto es don't. Doesn't. Y esas son las tres cosas que tengo que saber de todo esto que estamos haciendo. Ok. ¿Listo? Entonces sí. vamos a hacer otra versión. Javier, understand the lesson. Javier understands the lesson. ¿Ya? Javier entiende la lección. Muy bien. ¿Cómo sería el negativo? A ver, Tom. Yeah. Javier doesn't. Doesn't.
Does the lesson. Understand the lesson. Bien. The English lesson. ¿Ya? Para que no va a pensar que es una lección de la vida. So, Javier doesn't understand the English lesson. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Vamos a seguir. Azucena writes a book. Azucena writes a book. ¿Qué significa? Azucena escribe un libro. Muy bien. ¿Y el negativo sería? Azucena doesn't write a book. Doesn't write a book. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? Joel eats candy. ¿Qué es candy? Dulce. Dulce. ¿Cierto? Golosina. ¿Cómo sería el negativo? Joel doesn't eat candy. Muy bien. Perfecto. El próximo. We speak loud. We speak loud. Hola, Tania, ¿qué tal? Hola. Estamos haciendo el negativo. We speak loud. ¿Cómo sería el negativo? We doesn't speak loud. No, porque el we no es tercera persona. Le dije ella, o sea, él, ella y ella. Eso es We don't. Muy bien. We don't speak loud. El resto es igual. We don't speak loud. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Tania learns English. Tania learns English. ¿Cuál sería el negativo? Tania doesn't. Ahora sí, doesn't. Perfecto. Tania doesn't learn English. Muy bien. Oops. Tania doesn't learn English. Muy bien. So, they cross the street. They cross the street. ¿Cómo sería? ¿Qué significa they cross the street? Ellos cruzan la calle. Muy bien. Ellos cruzan la calle. ¿Cómo sería negativo? They doesn't cross the street. No, porque ¿quién me dijo doesn't? Si es él, ella o ello, entonces doesn't. El resto es don't. They significa ellos, en plural, ellos. Entonces nos queda They don't cross the street. Muy bien, excelente. ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto. Ingrid speaks on the phone. Ingrid speaks on the phone. ¿El negativo sería? Ingrid doesn't speak on the phone. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Marixa listen to music. El verbo to listen siempre dice to, listen to. Ok, esos son juntos, no se mueven. Maritza listens to music. So decimos. Maritza doesn't listen to music. Doesn't listen to music. Perfecto. Muy bien. Vamos a invertir a otra persona porque no queremos aquí. Peter has toothache. Ay, ay, ay. Peter has a toothache. ¿Qué significa toothache? ¿Qué significa toothache? Peter tiene un diente quebrado o le duele el diente. Ache es dolor. Ache es dolor. Y toothache es
Dolor de diente. Dolor de diente, claro, o dolor de muela, ¿no es cierto? Entonces, Peter has a toothache, dolor de diente, ¿no es cierto? ¿Cómo sería negativo? Peter doesn't. ¿Y cómo queda Peter después? Doesn't have. Volvemos al verbo original. Doesn't have a toothache. ¿Ya? ¿Y cómo se dice cuando tiene uno dolor de cabeza? ¿Cómo se dice? Headache. Muy bien. It has a headache. Muy bien. It has a headache. ¿El negativo sería? It doesn't. Esos son doesn't. All the time. Mire aquí. He isn't. Aquí. He, she, it. Ahí está. He doesn't, she doesn't, it doesn't. ¿Ya? So, entonces queda. It doesn't. A headache. Muy bien. It doesn't have a headache. Perfecto. El próximo. You travel across the country. You travel across the country. ¿Qué significa travel across the country? Viajar alrededor del mundo. ¿Del mundo? De otro país. ¿Del país? Del país. De este país. ¿Dónde está usted? Across the country. Porque si fuera de otro país, o si fuera alrededor del mundo, usted diría around the world. ¿Cierto? Si fuera alrededor del mundo. Y si fuera para otro país, entonces diríamos overseas. Overseas o abroad. Abroad. ¿Listo? So you travel across the country. Significa tú viajas dentro del país, ¿no es cierto? Alrededor del país. Teacher, ¿no se puede decir a través del país? ¿En inglés? Sí. ¿Cómo se diría? Pues. Across the country. En el país. O sea, dentro del país, varias veces, distintos lugares. Across the country. ¿Ya? So, you travel across the country. En inglés, en el negativo sería. You don't travel across the country. Muy bien. Vamos a decir otro más. Susan is a good friend. Susan is a good friend. ¿Cuál sería el negativo? Susan doesn't. Los pillé, ¿eh? Pero estamos usando el is, sería Susan is not. Los pillé, ¿eh? ¿Cómo sería entonces? Susan isn't. Estamos usando el verbo to be ahora. To be. Susan is. Is. Oh. Entonces el negativo es. Susan is not a good friend. Mm-hmm. ¿De acuerdo? Susan is a good friend. Susan isn't a good friend. Peter has a toothache. Peter doesn't have a toothache. Mm-hmm. ¿Me entienden? Sí. ¿Por qué razón? Porque, acuérdense, el verbo to be se conjuga en negativo solo. El verbo to be es independiente, no se mete con otros verbos. A esta altura no se mete con otros verbos, solo es el verbo to be. Más adelante ya se pone más amistoso, pero hasta ahora es solo el verbo to be. Y el otro, el verbo to do, es un verbo súper amistoso que
ayuda a todo el mundo. Entonces, ayuda a todos los otros verbos a conjugar el negativo y las preguntas. ¿Ya? Es un verbo que ayuda, auxiliar. ¿Listo? Entonces decimos, Susan is a good friend, Susan isn't a good friend. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir? María has a ton of gold. María has a ton of gold. ¿Qué significa ton of gold? ¿Qué significa gold? Oro. 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 ¿Y qué significa ton? Tonelada. 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 Oh. Ah, interesante, ¿no? María has a ton of gold. ¿No es cierto? Tiene una tonelada de oro. ¿Cómo sería negativo? Falsa alarma, ¿no es cierto? Sería María. Doesn't. Ah, muy bien. María doesn't have a ton of gold. ¿Listo? Vamos a hacer otra. I have faith. I have faith. ¿Qué significa I have faith? Yo tengo. Faith es. Falso. Fe. Faith es fe. Faith. Sí. Faith es fe. ¿Cómo sería negativo? I don't have faith. Muy bien. I don't have faith. ¿Ya? Vamos a decir, I have faith in the system. In the system. El sistema, ¿no es cierto? Mm-hmm. I don't have faith in the system. ¿Listo? Porque no era pensé que fe en Dios. I don't have faith in the system. I have faith in the system. The policeman buys donuts every morning. Ustedes saben que aquí dicen que la policía funciona con donuts. ¿Saben qué son las donuts? Son los pastelitos estos que se comen en la mañana. Son súper dulces, pero los policías comen donuts todos los días. Entonces, the policeman buys donuts every morning. ¿Cómo sería el negativo? They don't. Porque they. Policeman. Policeman es uno. Sí. Yeah. Una e sería. The policeman, ok. But the policeman. Don't. ¿Seguros? Doesn't. ¿Qué más? Doesn't. Doesn't buy donuts. Every morning. Doesn't buy donuts in the morning. ¿Listo? Doesn't buy donuts in the morning. Él compra no compra donuts en la mañana. Compra en la tarde. He buys in the afternoon. Okay? So, the policeman buys donuts every morning. ¿Pero qué pasaría si nosotros esta misma frase la hora la hacemos en plural? Ya no es un policía, sino que son varios. ¿Cómo nos va a cambiar? A ver, ¿cómo nos queda? The policemen's. No, men's no. No. No, no. El plural de policeman es policeman. Ah, con una E. Solamente cambia policeman, policeman. Okay. Voy a ponerlo aquí en las notas. Policeman es uno, ¿no es cierto? One policeman, two policemen. ¿Ya? Two policemen. Ok. Entonces decimos, the policeman, y fíjense que me lo está mostrando con error inmediatamente, porque ahora estamos hablando plural. Entonces decimos, the policeman buy donuts every morning. Y el negativo sería, the policeman, ¿cómo me queda? Ahora es plural, ¿cómo queda? Don't. The policeman don't buy donuts in the morning. ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí. Muy bien.
Muy bien. Entonces ahora vamos a ir uno por uno y me van a dar frases, pero buenas frases, ¿ok? Ok. Vamos a empezar con Marixa. Ay. Tienes que decir una en afirmativo y la misma frase después en negativo. Recuerden que si no pueden hablar porque tienen un niño al lado o por cualquier otra razón, me dicen next. Dígame. ¿Pero en qué tiempo? Es que eso es lo que más me confunde a mí, o sea. Hasta ahora solo estamos verdes. Hablando del tiempo presente. No hemos dicho nada en tiempo, de otro tiempo, solo presente. Porque es do and doesn't. Eso es presente. Si fuera negativo, o sea, si fuera pasado, sería did. No estamos usando eso todavía. Dígame. No. Una simple, una fácil. I cook and chicken. I cook chicken every day. Every day, ay, pobre familia. I cook chicken every day. I cook chicken every day. ¿Cómo sería entonces el negativo? I don't cook chicken every day. Muy bien, excelente. No me vayan a confundir chicken con kitchen. I don't cook chicken every day. No me confundan kitchen. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ingrid. Okay. Una fácil. Yeah. You have exam the Spanish? You have a Spanish. You have a Spanish exam. Spanish exam. Muy bien. ¿Cuál sería el negativo? You don't have a Spanish exam. You don't have a Spanish exam. Ah, me quedo junto. You don't have a Spanish exam. Muy bien, excelente. Muy bien. Antonia. Sí, buenas. Hola. Hola. Podría ser I walk every day. I walk every day. Yeah, where? Es para complementar, para que sea un poquito más expandir nuestro vocabulario. En cualquier parte. ¿En el banco? En Walmart. Okay, I walk every day. Walmart. Muy bien. I work every day at Walmart. En el negativo sería I don't work every day at Walmart. Muy bien. I don't work every day at Walmart. Perfecto. Perfecto. Azucena, te toca. I am happy. Very good. I am not happy. I'm not happy. Muy bien. I am happy. I'm not happy. Qué miedo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Gracias. Joel. I practice sport table tennis. Momento. I practice sport table tennis. Ok, espérame. I practice table tennis. Okay. I practice table tennis. O tú puedes decir I play. Sí, todo lo que sea jugar con una pelota, uno dice play. ¿De acuerdo? Okay. Todo lo que es una pelota es play. Y también los instrumentos musicales. Entonces vamos a cambiar practice por play. I play table tennis. Muy bien. ¿Negativo? I don't play table tennis. Table tennis. Muy bien. I don't play table tennis. Muy bien. Tania. Anymore. Thank you. They going to King's Dominion. You know? They're going to King's Dominion. Oh, they go. They go to
King Dominion. They go to King Dominion. Perfecto. ¿Y cuál sería el negativo? Doesn't go to King Dominion. Doesn't es para he, she, or it. Ahora tenemos un they. ¿Cuál es el que tenemos que usar? Es el. They don't. They don't. They don't go to King Dominion. Exactly. They don't go to King Dominion. Muy bien. Perfecto. Javier. Yes, teacher. Dígame. Puede ser lo que sea, no importa. Lo que sea. Okay. My work is very good. ¿Tu trabajo? Sí. ¿Mi trabajo es bueno? My job. Mm-hmm. My job. My job is very good. It's very good. Muy bien. ¿Y la otra? ¿El negativo sería? Don't. ¿Por qué don't? ¿Cuál verbo estamos usando? ¿Cuál verbo estamos usando? My job is. To be. Es el verbo to be. My job isn't. Dejen que el compañero lo aprenda. Javier, mira, estamos usando el verbo to be. Porque tú dijiste, my job is very good. Mm-hmm. Is. Es el verbo to be. Entonces, okay. Cuando usamos el verbo to be, ¿cuál tenemos que usar? En el negativo, mira, aquí está. Es el mismo verbo to be. Entonces decimos, my work is very good. And then decimos, it is, my job is not good. It isn't. It isn't. Claro, ¿viste? Entonces ahora decimos, my job isn't very good. Very good. ¿Listo? My job is very good. My job isn't very good. Porque estoy hablando del verbo to be. ¿Ya? Mm-hmm. Ingrid Mendoza. Ya. perdón. I play volleyball in the park. Okay. In the park. Mm-hmm. I don't play. Negativo. I don't play. Play volleyball in the park. In the park. I play in the. ¿Cómo se dice cancha? court. I don't play volleyball in the park. ¿Y tú quieres decir ahora I play? I play volleyball in the court. In the court. Yep. Muy bien. No la corte, sino que en la cancha, ¿no? En donde estamos jugando los deportes. ¿Ya? Muy bien. Ahora les voy a enseñar frases que son como del día a día, que uno siempre las puede decir. Por ejemplo, I understand. I understand. ¿Cuál sería el negativo? I don't understand. Muy bien. I'm sorry. I'm so sorry. ¿El negativo? I don't sorry. No. Oh. ¿Qué verbo estamos usando? To be. Es el verbo to be. I am. To be. Okay. Claro, entonces sería I. I'm not sorry. I'm not sorry. Okay? Cuando ya nos ponemos desafiando. I'm not sorry. Muy bien. So, I understand, I don't understand. I'm sorry, I'm not sorry. I'm busy. I'm not busy. ¿Qué significa busy? Ocupado. I'm not busy. I'm busy, estoy ocupado, I'm not busy. No estoy ocupado, ¿ya? You are, para no ser todo lo mismo, you're late.
Hey, you're late. Tarde. Atrasado, ¿no es cierto? You are not late. You are not late. You are late. You are late. It's cold. It's cold outside. It is not cold. It's not cold outside. It isn't. It isn't cold outside. ¿Qué significa cold outside? Frío, fuera, claro. Frío. It's cold outside significa hace frío afuera, está frío afuera, ¿ya? Y cuando digo no está frío, digo it isn't cold outside. Lo mismo podríamos decir si está caluroso, ¿no es cierto? Si está al caliente. ¿Listo? ¿Cómo sería? It's hot outside. It's hot outside. Hot. Hot outside. ¿Cierto? Entonces decimos el negativo sería. It isn't hot. It isn't hot outside. It isn't hot outside. It's hot outside. Bien. Vamos a seguir acá. ¿No tenía tu café? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? So. I'm happy, como dijo la compañera hace un rato. Y después dijimos, I'm not happy. I'm not happy. ¿Cierto? I'm sad. I'm sad. ¿Qué significa sad? Triste. I'm not sad. ¿Se fijan que vamos armando nuestras frases? ¿Cierto? I'm in pain. Oh, I'm in pain. ¿Qué significa I'm in pain? Tengo dolor. Tengo dolor. ¿Y cuando digo negativo? I'm not in pain. I'm not in pain. Muy bien. Cuando usted dice I'm healthy. Saludable. Sí. Y después decimos negativo. I'm not healthy. I am sick, ¿no es cierto? I'm sick. También es otra que podemos decir siempre. I'm sick. I'm not sick, ¿no es cierto? I'm not sick. I'm not sick. Muy bien. La otra que podemos decir que siempre la gente la dice, pero es para decir estoy harto, harto. ¿Ya? Entonces decimos I'm sick and tired. I'm sick and tired. Así dice la gente cuando están harto. I'm sick and tired of listening to you, ¿no? Y ahí usted se asusta porque ahí él está bravo. Entonces, cuando dice, el negativo sería I am not sick and tired. Normalmente no le dicen I am not, le dicen I am. ¿Listo? Muy bien. Estas son frases que ustedes pueden usar cada día. I understand, I don't understand. I'm sorry, I'm not sorry. I'm busy, I'm not busy. You're late, you aren't late. It's cold outside, it isn't cold outside. It's hot outside, it isn't hot outside. I'm happy, I'm not happy. I'm sad, I'm not sad. I'm in pain, I'm not in pain. I am healthy, I'm not healthy. I am sick, I'm not sick. I'm sick and tired. No, I'm not sick and tired. Yeah. ¿De acuerdo? Muy bien. Otros dos, porque estamos casi en la hora. Vamos a decir, it's clean. Ahora ya no usamos I am, usamos it. It's clean. ¿Qué decimos? It's not clean. It's not clean. Isn't clean. It isn't clean. It isn't clean. ¿Listo? También le pueden decir it's healthy, por ejemplo comer verdura, it's healthy, ¿no es cierto? It's healthy y usted dice no, it's not healthy. ¿Sí? It isn't healthy. ¿Ya?
¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy día? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a hablar. Vamos a repetir. Yo les voy a leer en afirmativo y ustedes me responden en negativo. A ver hasta dónde llegamos porque tenemos 7 minutos. ¿Ya? Vamos a partir con Antonia plays in the park. Yo empiezo. Antonia plays in the park. ¿Ustedes dicen? Antonia plays Antonia doesn't play in the park. Yo junto. Antonia doesn't play in the park. In the park. Doesn't play in the park. Muy bien. I eat pizza. I don't eat pizza. Muy bien. Joel parks on the grass. Joel doesn't park on the grass. Muy bien. Azucena goes to the supermarket. Azucena doesn't go to the supermarket. You work late every day. You don't work late every day. Marixa sees a new car on the street. Marixa doesn't. Ingrid buys a concert ticket. Ingrid doesn't buy a concert ticket. Antonia drives her car. Antonia doesn't drive. Javier understands the English lesson. Javier doesn't understand the English lesson. Azucena writes a book. Azucena doesn't write a book. Joel eats candy. Joel doesn't eat candy. We speak loud. We don't speak loud. Tania learns English. Tania doesn't learn English. They cross the street. They don't cross the street. Ingrid speaks on the phone. Ingrid doesn't speak on the phone. Marixa listens to music. Marixa doesn't listen to music. Peter doesn't have a toothache. It has a headache. You travel across the country. You don't travel across the country. Susan is a good friend. Susan isn't a good friend. Muy bien. Maria has a ton of gold. Maria doesn't have a ton of gold. I have faith in the system. I don't have faith in the system. I don't have faith in the system. Muy bien. The policeman buy donuts. Pardon. The policeman buys donuts every morning. The policeman doesn't buy donuts in the morning. The policemen buy donuts in the morning. The policemen don't buy donuts in the morning. Oops, ¿qué hice? Me equivoqué, me cambié de página. No, está bien. Sí, pero yo no veo. Pero me quedé sin. Se quedó en la de kitchen. Ahí está. En la de chicken. Ah, perdón. No kitchen. I cook kitchen. I cook chicken every day. You have a Spanish exam. You don't have a Spanish exam. I work every day at Walmart.
I don't go in the Walmart. I am happy. I am not happy. I play table tennis. I don't play table tennis. They go to King Dominion. They don't go to King Dominion. Para los que no saben, King Dominion es un lugar, es un parque de atracciones, ¿ok? Un lugar donde hay juegos. My job is very good. My job isn't very good. Muy bien. I play volleyball. Ese fue Javier, yo no, yo hago un buen trabajo. I play volleyball in the park. I play volleyball on the court. Y después decimos, I understand, I don't understand. I'm sorry, I'm not sorry. I'm not busy. You're late. It's cold outside. It's hot outside. I'm happy. I'm not in pain. I'm healthy. I'm not sick. I'm sick and tired. I am not tired. It's clean. It isn't clean. It's healthy. It isn't healthy. ¿Qué le pareció? ¿Aprendieron hoy día algo? Sí. Bueno, espero verlos si Dios quiere la próxima semana. Vamos a estar trabajando para ganarle al inglés. La tarea que les voy a dejar, sí, hay que ganarle al inglés, no crean. La tarea que les voy a dejar es que me tienen que, de todas las cosas que le pasen en la semana, me tienen que escribir tres frases en afirmativo y las mismas tres frases en negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Maritza sees a new car. Entonces, negativo sería Maritza doesn't see a new car. ¿Listo? Okay. Espero, si Dios quiere, entonces la próxima semana a la misma hora en el mismo link. Nos vemos. Okay, gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye.